the kind of guy I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this way. And I just want you to see you drive me crazy. And I don't want you to go. Please don't go and stay close. Catch me as I fall deep, deep, deeper for you. En la jornada de hoy nos hemos venido hasta la capital de Cantabria, hasta Santander, aquí a Castilla la Hermida, para hablar con una de las grandes del deporte vernáculo de Cantabria. Este espacio, Mujer y Bolos, está dedicado a ellas, a esas mujeres que han hecho posible que este deporte y dentro de esta categoría se siga manteniendo en el tiempo y que haya, bueno, pues ellas hayan conseguido que se les vaya aceptando en este mundo que era acaparado por los hombres principalmente. Hoy contamos en Mujer y Bolos ni más ni menos que con la campeona de España, la actual campeona de España. Fuimos a verla jugar, compartimos con ella ese momento del Campeonato de España, donde, como no podía ser de otra manera, se emocionaba y hacía emocionarnos a todos. Patricia Revuelta, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí, hasta Castilla la Hermida, porque aquí comenzó todo. Sí, aquí fue donde yo empecé mi trayectoria bolística, y siendo una niña, y lo recuerdo como si fuera hoy. Y realmente, cuando durante todos estos años, la verdad que he estado entrenando en las peñas, pero individualmente pues es lo más cerca que me queda, y aquí he venido. Porque vives a escasos metros de esta bolera. Sí, ahí, a tres calles más allá, y la verdad que sí. Salvo los dos años que he estado la Carmencita, que también me cogía cerca, los demás años individualmente he estado entrenando aquí. A ver, ¿y cómo empezó eso y cuándo? Pues empezó hace más de 20 años ya. Era una niña, venía aquí al parque pues como todos los niños, y en mi clase había tres niñas que venían aquí y entrenaban. Entonces, pues yo, como era amiga de ellas en clase, pues venía con ellas, y mientras ellas entrenaban, pues yo me ponía aquí en la barandilla, pues a ver cómo jugaban, y aquí me pasaba toda la tarde. Hasta que un día, pues el entrenador me dijo, ven, salta, y desde ese día, pues he seguido jugando, y la verdad que muy bien. Los demás niños venían a los columpios, Patricia venía a la bolera. La verdad que sí. En ese momento había una escuela bastante amplia, éramos como cinco niñas y luego había bastantes niños, también había en el parque, pero la verdad que eso se ha ido perdiendo y ahora aquí ya niñas no queda ninguna. Qué pena, ¿no? La verdad que sí. Con todo lo que habéis hecho vosotras por este deporte. Sí, la verdad que sí, y seguimos intentando hacer todo lo mayor posible, pero a veces tampoco es suficiente. ¿Y de dónde te ha venido ese cariño, ese amor por los bolos? Pues soy la primera de la familia que he jugado a este deporte. Luego ya, después de que lo practiqué durante dos o tres años, vino mi hermano y también se aficionó mucho a ellos, y nadie más. Somos los únicos de la familia que jugamos a los bolos. Pero habéis conseguido impregnar ese cariño a este deporte a la demás familia, ¿no? Hombre, eso sí, nuestros padres nos han apoyado desde pequeños, son los culpables también de que lleguemos a ser lo que somos, porque todos los días estaban con nosotros, nos llevaban hasta que hemos tenido carne de conducir, pues eran ellos de vete, lleva a coger la de bola, vete a una bolera, a la otra, y claro. Y mis padres, que trabajaban en un restaurante, pues era complicado, estaban los dos solos, y claro, siempre o quedaba uno en el trabajo y era un poco, pero bueno. Difícil, pero consiguieron. Sí. Consiguieron que su hija llegase a lo más alto, a ser campeona de España. Decía antes que lo vivimos contigo, no era el primer campeonato, pero lo vivimos contigo y te emocionaste muchísimo. Sí, porque era muy especial. El campeonato tenía un campeonato interautonómico, pero el campeonato de España no le tenía. Y
era un momento pues que estaba jugando mal todo el año y no mal, pero me metí a los concursos, no ganaba nada y estaba ahí siempre estoy ahí segunda, tercera, cuarta en los campeonatos, pero ya era hora de un día despuntar un poco y ganar ese campeonato. Bueno, despuntar un poco es un decir entre comillas, ¿no? Porque has conseguido muchas ligas, el interautonómico que nos dice, los regionales también por parejas. Sí, la verdad es que sí. A ver, siempre gusta ganar, soy muy competitiva y eso, pero siempre que tienes ahí acariciando ahí te pones muy nerviosa y la verdad que sí. Del mundo de los bolos, ¿con qué te quedas? ¿Con el juego? ¿Con las amigas? En general, a ver, con muchas cosas. Me quedo con todas las amistades que he hecho y no sé, con lo que he disfrutado en las boleras, que me lo he pasado muy bien. ¿Has disfrutado mucho? Sí. Y es que no, cuando juegas no haces quizá llegar ese sentimiento de emoción al público porque estás en ese momento muy compenetrada, ¿no? Estás no sé qué palabra utilizar para concentrada exactamente, sí. Que estás muy concentrada en el juego y es difícil que transmitas esa emoción al público, ¿no? Sí, es que yo cuando juego a los bolos, a ver, parece que soy un poco seria. Sí, mucha gente me lo dice, pero es que intento concentrarme y no distraerme porque es que si no se pierde, ¿no? Me pierdo con si pasa una mosca por aquí o por allá y a ver si el otro habla o deja de hablar. Es meterte en la burbuja de jugar y hacerlo lo mejor posible y ya está. Los bolos, Patricia, dan muy buenas amistades. Sí, la verdad que sí. La verdad que tengo muy buenas amistades y eso es lo que me llevaré durante toda la vida. Los lazos de unión entre compañeras, directivos, jugadores, sí, que también os quieren mucho. Sí, la verdad que sí. Muchos chicos que nos siguen y que el otro día he ido a una bolera y un presidente nos ha dicho confiamos en que este año a ver si ganáis y no sé qué, os apoyo mucho y eso pues te dan ganas de seguir y motivación. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Os estamos apoyando lo que verdaderamente necesitáis? A ver, desde Onda Occidental no tenemos ninguna queja, habéis ido a todos los sitios posibles, nos habéis acompañado siempre y en todos los sitios salimos gracias a vosotros, que de ninguna otra forma pudiera ser posible. Pero no me refiero al medio, me refiero a todos en general, a los cántabros, a las instituciones, a las peñas, a los jugadores, a los directivos. Hemos hecho todo lo que ¿os merecéis? Bueno, cada uno a su forma y, a ver, no sé, los bolos hay que darle muchos apoyos porque hay muy poca gente, claro, y la gente se centra igual más en otros deportes como es el fútbol o en otros deportes que destaquen más y, claro, igual en algunos momentos también necesitaríamos más apoyo, pero bueno, hemos ido sobreviviendo y poco a poco y bien. ¿Tú qué harías? Una campeona de España, ¿qué haría para fomentar todavía más? No hablo solo de la categoría femenina, que también, sino de todas las categorías. Tú misma comentabas, estamos perdiendo gente, cada vez salen menos jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué crees que se puede hacer? Pues es que es difícil. Es muy difícil porque si los niños ya no quieren, pues ya es difícil que los padres los convenzcan o, ¿sabes? Es cosa que tienen que salir de ellos y a ver, y los padres también ayudarles, porque es muy importante que los padres les ayuden a, pues, claro, cuando empiezas es difícil, pero luego cuando los padres los ayudan, los apoyan, pues todo, cuando sale algo, a ver, en condiciones, en plan de que tú te apoyan tus padres, cada vez vas jugando mejor y vas ganando algo, pues ya te entra esa ilusión y claro, y luego eso llega a lo que hemos estado todos los de los bolos, pues ese cariño y ese amor por el deporte. La verdad es que tú comentabas, yo me aficioné porque tres amigas mías jugaban. Quizá es una de las fórmulas, enganchar a chicos y a chicas que no están relacionados con los bolos
e invitarlos a que vengan a la bolera? Sí, pero tiene que ser de muy pequeño, porque ya de más mayor, pues cada uno tiene las ideas muy claras. Hay, pues, la gente, hay mucha gente, muchos niños que se dedican al fútbol y eso, y es difícil compaginar tantos deportes. Y claro, y los niños, pues ahora les gusta más el fútbol y otras cosas que, no sé, más populares que los bolos, al fin y al cabo, porque es que los bolos es algo de aquí, pero yo creo que no tiene tanto empujón como otros deportes. Pero quizá es que no lo estamos haciendo bien ante los medios de comunicación, lo primero. No le damos quizá la cobertura que merecen, no lo tratamos todas las categorías por igual. Las instituciones quizá puedan hacer un poquito más. Hemos hablado muchas veces de los colegios, de ir a los colegios, de que los niños sepan qué son los bolos, porque la pena es que a veces no saben qué es. Sí, es muy importante que en los colegios se impartan algo de solo el conocerlo y llevarlos de excursión algún día a la federación, allí a que conozcan los bolos. Yo he ido con el colegio alguna vez a las instituciones y yo he jugado allí y estaba aquí jugando, pero muchos compañeros míos pues igual han ido allí y muchos pues han estado jugando aquí luego en Nombres y siguen jugando y bien, pero claro, es fomentarlo desde los niños, desde el colegio, y yo creo que cada vez se está haciendo más. Me llevo muy bien con Mónica y ella lo está repartiendo. Como el profe también, ¿no? Sí. Pues, en su cole creo que lo están impartiendo, sí. Never felt this way, and I just want you to see.